los estudios de Univista TV. El show con Tony Benítez le da la bienvenida y lo hacemos como todas las noches, regalándoles una frase de esas que guardan siempre algo de sabiduría humana. Esta nos dice así: salud no es solo lo que comes, también es lo que piensas y dices. Así que controla lo que piensas y dices, porque hay que cuidarse la salud. También venimos con la imagen tierna de la noche que nos dice que el potasio también puede expresar amor. ¡Qué lindo! Y el dato curioso del día, ¿sabía usted que el ojo del avestruz es más grande que su cerebro? Así es, el avestruz es considerado el pájaro más grande del mundo y al mismo tiempo tiene los ojos más grandes del reino animal, más grande que el del lobo de la Caperucita. Para que tengan una idea, el ojo del avestruz es de unas 2 pulgadas aproximadamente, lo que viene siendo el tamaño de una bola de ping pong. Y nuestra invitada de la noche, Sahari Fernández, qué súper placer tenerla en la casa hoy. Nos va a estar contando lo que está sucediendo en su vida. Así es, la popular actriz y comediante. Recuerde usted que el show con Tony Benítez sale gracias a Univida Medical Center, recordándole que salud es vida. Yo soy Maggie Blue y nosotros somos una pequeña representación que les dice así. Vete pa' YouTube, vete pa' YouTube, vete pa' YouTube, vete para YouTube, vete pa' YouTube, vete para YouTube, vete pa' YouTube, vete para YouTube. Es que ya no puedo parar, el show con Tony va a comenzar. Si tú quieres abrazar el show con Tony, está la mano y vete para YouTube. Señoras y señores, niños, señoritas, el perro, el gato, el tío y la tía, todos en casa, ya va a comenzar lo más espectacular. Clase de coordinación. Banda, los quiero mucho. Muchísimas gracias. Gracias por esos aplausos. Gracias al público aquí presente en el estudio. Gracias a todos. Se puede sentar. No es para tanto. Que todo mundo parado. Una alegría aquí tremenda. Gracias, mis amigos. Hoy, tremendo programa que tenemos hoy. ¿Qué mejor invitado se puede tener en un programa para empezar una semana que la bellísima y talentosísima Sahari está con nosotros hoy acá en el programa? Sí, aquí está ella ya aplaudiéndose. Pero digo, me dijo, Tony, quiero ir al programa tuyo porque quiero contar todo, fíjate, y lo va a hacer así, por el calendario, cronológicamente, todo lo que le pasó este año, lo bueno, lo malo, lo regular, cuánto dinero ganó, cuánto perdió, por qué lo perdió, por qué lo ganó, todas esas cosas las va a contar Sahari aquí en breve, amigos míos. Así que va a ser un show muy divertido con ella. Gracias también, quiero agradecerle a todas esas personas que han estado conectadas con nosotros desde el primer programa, Yo Existo Siempre, que está ahí desde primero, Jean-Michelle Llanes también, Lidia Borreda, que nos sigue siempre, Eileen Zulueta, Ventilador Bueno, se llama así, Ventilador Bueno. No importa, la gente se pone el nombre que quiera, pero Ventilador Bueno, muchísimas gracias también por tu fidelidad. Biografía Urbana, que ha hecho tremendo por incluso expandir un poco el programa, nos ha compartido en sus páginas. Biografía Urbana, muchísimas gracias a ti también. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, pues a mi familia también, que me está soportando, a todos. Así que gracias, amigos míos. Vámonos con la noticia rapidito para comenzar con este gran programa del lunes. La noticia de hoy, yo creo que la que está en el tablero como tal acá, la producción ha dicho, Tony, tienes que hablar de ese tema, es que el Papa está de cumpleaños. El Papa está de cumpleaños, sí, señor. Ha cumplido el Papa, escuchen esto, 87 años acaba de cumplir el Papa ayer, creo que fue. Y para celebrar, miren ustedes lo que han hecho, acaba de aprobar en el Vaticano el que ya se le puede bendecir a las parejas del mismo sexo. Bendecir, todavía no aprueba el matrimonio del mismo sexo, pero ya las bendice por lo menos. Un logro. Así que lo que no puede bendecir todavía el Papa, miren ustedes, es a las víctimas del comunismo. Le dijo, ¿pero qué? Le dijo, no, eso. No quiero. El Papa no quiere bendecir, no sé lo que le pasa al Papa, tiene una confusión ahí tremenda. Hay que reconocer que cuando se habla de Papa, amigos míos, ya tenemos que llegar a esta conclusión, nosotros los cubanos no hemos tenido mucha suerte, vamos a llamarle así. No nos ha tocado una buena Papa ni en Cuba ni en el Vaticano. Estamos condenados acá con el tema de la Papa. Yo siempre digo, y he tenido las dudas teológicas siempre, preguntas teológicas que toda la vida me han sido muy difícil hacérmelas. A mí, al Papa, con el Papa nunca he tenido la oportunidad de hablar, pero yo mismo, son preguntas como, por ejemplo, no sé, digo yo, esta es una. Si mi amigo Ricardito, que esto pasó de verdad, mi amigo Ricardito nunca ha hecho el amor con su novia, y un día la novia llega, que pasó, ya les digo, y la novia le dice,
Ricky, estoy embarazada. ¿Debe Ricardito considerar eso como una bendición o como un tarro? No sé. Eso es una duda teológica. La segunda pregunta teológica que tengo, las clarias, esas clarias que ven ustedes ahí en la foto, esas, ¿también entraron al arca de Noé? Y si no es así, ¿de dónde rayos los Castro sacaron un semejante animal? Y digo animal para dignificarlos un poco, ¿no? Semejante espécime, una cosa rarísima lo de la claria. Y la última pregunta, ¿por qué el Papa no bendice a las víctimas del comunismo, señoras y señores? Si fue capaz de bendecir, por ejemplo, a Maduro, vean ustedes la foto, ¿eh? Ahí está con Maduro, esta imagen, los cubanos, hace mucho tiempo que los cubanos no ven una imagen así, sobre todo a la hora del almuerzo. Papa con Maduro, en Cuba, por favor. Este Papa que es capaz de reírse incluso con Raúl Castro, vean ustedes la foto ahí, riéndose con Raúl Castro, que no sé cuál es el chiste, no sé cuál debe haber sido el chiste que Raúl le hizo, también le dijo, digo yo, no sé, estoy especulando aquí, también le dijo, estamos a punto de construir el socialismo. Y el Papa dijo, ¿en serio? No me diga. El Papa, que como ustedes ven ahí, recibió también, deja la foto ahí para que la gente la vea, capaz de recibir una hoz y un martillo con la imagen de Jesucristo, de Evo Morales. ¿Por qué, entonces, es la pregunta que viene acá, entonces, no bendice a las víctimas del comunismo? ¿Qué pasa? Este hombre que es capaz de golpear a una señora porque le jala un poquito el brazo, vean ustedes el video, miren, ahí está, mira, ahí le hace ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le hace eso? ¿Por qué lo golpea a la señora? ¿Por qué golpea a la señora? ¿Por qué, señores y señores? Señora que hasta es católica, porque vean, hasta se presigna y todo. Vean ustedes ahí el otro video. ¿Puedo poner un videito un poquito más adelante para que vean que la señora se... Mira, 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 ve, ahí está ella presignándose. Vean cómo se presigna y todo esa señora. La primera pregunta que siempre nos hemos hecho los cubanos. Bueno, la segunda, pues la primera es ¿cuándo rayos van a terminar de arreglar el Palmetto y Okeechobee? Esa es la primera. La segunda pregunta que siempre nos hemos hecho los cubanos es ¿por qué el Papa defiende con tanta simpatía y simpatiza, valga la redundancia, tanto con los Castro? Cuando fue el mismo Castro que cuando le preguntaron cómo era su relación con Dios, dijo lo siguiente. Escuchen esto. ¿Usted cómo se lleva con Dios? Óigame, me llevo también que ni nos conocemos. Me ha dicho, ni nos conocemos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ah, que es un perverso, marxista, ateo, incorregible. Así. Porque nunca me enseñaron a creer en Dios. Porque nunca me enseñaron a creer en Dios. Wow. Uno se pregunta, ¿cuál será la próxima reforma entonces del Vaticano? ¿Poner las hostias por la libreta? ¿Eh? Con la foto, vea, ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué, señores y señores, simpatiza el Papa tanto con el comunismo? Es la otra pregunta. Ese mismo comunismo que en un solo día expulsó a 136 sacerdotes de la Iglesia Católica en Cuba. Así, mira ahí, eso fue de Prensa Libre, expulsan de Cuba a 136 sacerdotes. Un sistema que dice que la religión, además, es el opio del pueblo. ¿Qué te preguntaban en la escuela? No sé si ustedes se acuerdan, te preguntaban en la escuela. Si tus padres iban a la iglesia, para si tú decías que sí, entonces te ponían una lista negra. Dice, ¿tu padre va a la escuela? Sí. Oh, okay. Y tu papá te decía, dile que no, coño. Por suerte en Cuba tenemos algo que nos da esperanza, Dios mío. Algo que yo siempre he confiado en ellos, aunque usted no lo crea, que son ¿quiénes? Los niños. Los niños son la salvación de Cuba, Dios mío. Los únicos que nos pueden salvar con su incapacidad de mentir son los niños. ¿No me creen? Miren este video tan maravilloso. Escuchen lo que dicen estos niños. ¿Por qué? No, yo no creo en Dios porque como yo... Vaya, para mí no existe. Porque como yo no lo veo, para mí no existe. ¿Y usted es lo mismo? ¿Eh? ¿Usted cree en Dios? No. Sí, sí. No, yo sí, no creo en Dios. Yo sí creo. No. Sí. Yo soy muy... Yo soy revolucionaria, vaya, en lo que quepa, porque yo soy... Sí, soy, sí creo. Le voy a dar una patada. Nosotros... Yo soy revolucionario, vaya, en lo que quepa, ¿no? Igual iglesia y tú. ¿Qué iglesia? Yo todo voy a la iglesia. Paca nació. ¿Qué dices tú que vas a la iglesia? No, ella no, vaya, nosotros somos... No. Sí, sí. Entonces... Y hasta yo, papi va. ¿Y tu papá también va? Y yo también. Y nosotros no vamos a la iglesia. Hasta papi va. Y yo. Y él también va. Y mami. Mami.
Mami también va. Lo que pasa es que no se atreve a decirlo en público porque, Dios mío, la mano torturadora de los Castro parece imponer más terror que la que imponía el Imperio Romano a principios de nuestra era. Miren ustedes, esa es la realidad. El Papa, Dios mío, que celebre sus 87 años, como le dé la gana. A mí eso no me interesa. Pero yo creo que no es recomendable llegar a esa edad con esa debilidad humana. Pienso yo, no sé, me parece a mí. Si se va a llegar a los 87 años, mira, que sea con alegría, que sea con buen espíritu y sobre todo con buena salud. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues déjenme recomendarles ahora mismo el mejor lugar en el sur de la Florida para el cuidado de su salud. Ese lugar se llama Univida Medical Center, el lugar que tiene el mejor equipamiento para atender a toda nuestra familia. El único centro médico de su tipo en nuestra zona en el que están disponibles las llamadas cámaras hiperbáricas. Esas famosas cámaras que vemos en películas y que uno dice, bueno, ¿y para qué sirve eso, eh? ¿Por qué la usan tantos famosos y grandes personalidades? Bueno, pues porque esas cámaras incrementan, escuchen esto, hasta 22 veces la cantidad de oxígeno que transporta su sangre. ¿Usted padece de úlceras, quemaduras, algún problema con el tema de la cicatrización? Bueno, pues el beneficio es espectacular. ¿Y dónde están esas cámaras? Es la pregunta que se tiene que estar haciendo ahora. Bueno, pues en Univida Medical Center. ¿Qué tiene que hacer usted para beneficiarse de esta tecnología y disfrutar de todos los servicios de Univida? Pues llamar al número que aparece ahora mismo en pantalla y decir que usted quiere enrolarse en el mejor centro médico de esta ciudad. Univida Medical Center ahora mismo está esperando por usted. Así que agarre el teléfono y llame a ese número que aparece en pantalla. Diga que lo escuchó acá en el programa con Tony Benítez y empieza a disfrutar con nosotros, amigos míos. Y nosotros vamos a empezar a disfrutar aquí también con la diversión. Ya para eso quiero darle pase a la banda que, amigos míos, ha preparado algo pero muy rico, muy sabroso. Algo que dice así como... ¿Cómo qué? Señores y señores, Adrián Paz, ¿qué tú haces aquí? No me hables, que no tienes micrófono. No puedo hablar. Arranca por allá. Que falta de respeto. Adrián Paz, un aplauso para Adriancito, señores. Seguro que el director de arriba está diciendo, ¿para qué te paras? Pero bueno, así estamos nosotros. Bueno, nada, mis amigos, Adriancito más, ahí lo vieron ustedes aquí, que prontamente hoy estuvimos grabando por acá en un espacio muy especial que vamos a empezar a hacer con Adriancito. Y muchas sorpresas que vienen en este programa. Y ahora, escuchen esto, nosotros era tradición también, lo veníamos haciendo con la banda, tener un segmento de agradecimiento. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre digo que una de las cosas, una de las virtudes, grandes virtudes que tiene el ser humano es la de ser agradecido. Y para eso, nosotros aquí en este programa creamos un segmento que es bastante breve, pero conciso, muy práctico, pero además con un efecto tremendo, que es el de dar gracias. Es un ejercicio que usted puede hacer en su casa también y le hemos llamado Pido un aplauso. Pido eso mismo, ahí mismo. Pido un aplauso, solamente un aplauso a ciertas cosas que vemos en la vida constantemente, que nos pasan por delante y que no tenemos tiempo de agradecer. Bueno, pues para eso hemos creado este espacio. Así que vamos a comenzar. Y digo yo así, pido un aplauso. Ahí está, pido un aplauso para, miren ustedes, para el ejército de Corea del Norte. Vean ustedes la foto ahí. El ejército de Corea del Norte, póngalo ahí, ahí está. Que, mira, esa gente, les voy a explicar algo, esa gente no han ido a una guerra desde el año 1953. Y miren la cantidad de medallas que se han ganado. La chivatería ahí debe estar a la orden del día. Miren ustedes. Pido un aplauso. Ahí está. Para las hijas. Ustedes eran para las hijas, claro, las hijas. Esas hijas maravillosas, póngame ahí la foto. Ahí está. Esas hijas que expresan el amor de cualquier forma, incluso de las más costosas, ¿eh? Como esa que ustedes ven ahí. Vean ustedes, le va a haber costado caro el novio ese al papá. Y pido un aplauso también a los compañeros del partido en Cuba.
No a todos, por supuesto, sino a estos que hicieron una reunión, vean ustedes, y miren ustedes qué bonito lo que hicieron esos compañeros. Después que se terminó esa reunión, ellos de una forma altruista, pues donaron las cortinas esas para que la Machi se hiciera un vestido. Vean ustedes qué bonito. Ahí está. Se lo puedo poner las dos fotos, señor director, para que se pueda contemplar de verdad. Ahí. Miren eso. Qué bonito, qué bonito. Pido un aplauso. Ahí está, para las mujeres. Era para todas las mujeres. Bueno, todas las mujeres merecen un aplauso, pero especialmente esas mujeres que no importa dónde tú las lleves de vacaciones, si es un campismo, un hotel, a un crucero, ellas siempre están limpiando el lugar. Si la lleva a un crucero, se ponen a limpiar el jacuzzi. Si la lleva a un hotel, se ponen a limpiar el cuarto. Incluso si la lleva al desierto, se ponen a limpiar el desierto. Vean ustedes ahí. Miren eso. Y pido un aplauso. Ahí está, para las motos. Ustedes dirán, ¿y las motos? Claro, las motos, porque las motos hacen una labor tremenda, sobre todo en la belleza femenina. Las motos, usted ve que siempre como destacan ahí, si una tiene una novia, la hace lucir bien, aunque cuando se van de la moto, la realidad sea otra cosa, muy diferente. Como usted puede ver ahí. Ahí está. Mira. Y pido un aplauso para la banda que está entrando en caja ahora mismo, que tiene un dinamismo tremendo ahí con el aplauso este. Adiós mío. Vamos a hacer algo, vámonos a una brevísima pausa comercial ahora mismo. Los invito a que se queden con nosotros porque en breve ya ahí se está preparando la bellísima Sahari, que vamos a estar conversando con ella. Nos vamos a estar divirtiendo tremendamente. Creo que trae hasta un chiste que va a estrenar de aquí nunca, un chiste que nunca ha hecho en ninguna parte, nuestra bella Sahari. Y nos va a contar todo lo que ha pasado con ella durante todo este transcurso del año. Así que no se vaya, que ya regresamos aquí en el show con Tony Benítez. Quédate conmigo. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Oh, yeah. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Gracias. Esposa mía, qué lindo. Noche, mira qué hermosa ha venido Sahari hoy. Ay, para el programa. Gracias, hoy vine vestida de persona decente.
Tú eres una persona decente. Sí, claro, lo que pasa, la gente no entiende cómo. No, pero de como de traje la pinta que convence de que eres decente. Aunque claro, hay que convencer con pinta. Aunque seas indecente, ya, no me caiga porque eso, la decencia se me. Ya está. Oye, que nada, que ¿cómo se llama? Sí, sí, es verdad. La gente mira mucho la decencia por el. Exacto, por claro. Por la forma en la que las personas se visten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bonito. Sí, ¿tú sabes por qué se cuenta 1, 2, 3, 4, 5? Cuando te ponen el micrófono, siempre la persona del sonido te dice, cuenta hasta 3, 4, 5. 1, 2, 3 probando. Porque dice que una vez trajeron a alguien que no sabía contar y dice que fue un show tremendo, ¿no? Y entonces, en verdad no es para probar el micrófono, es para saber el nivel intelectual de la persona. Hay gente que no sabe contar hasta 5. No, y hay gente que sabe contar hasta 5 y no sabe absolutamente nada más. Y no lo usa. Exactamente. ¿Tú cuántas cosas tú sabes? Solo sé que no sé nada. Solo sé que no. No sé nada. Yo pretendo ir por la vida aprendiendo. Qué bonito. Claro. ¿Este año ha sido de mucho aprendizaje para ti? Sí. Sí. Yo creo que todos los años son de aprendizaje, pero creo que uno va madurando y uno va entendiendo qué es aprendizaje. Y deja de hacerte víctima y deja de decir que tienes mala suerte y deja de decir que porque me pasan las cosas y deja de decir que la gente son como son y aprendes a decirte soy así y por eso traigo esas cosas a mi vida y voy a empezar a cambiar. Claro. Y es buenísimo, después que uno lleva 40 años, como yo, diciendo que la gente no cambia, que la gente no cambia, saber que sí, que sí, que la gente sí cambia. Lo que pasa que es un paso que para darlo... Espérate, me voy a conectar a YouTube a hacer un video. Conéctate por si acaso, hacer todo lo que se hace en YouTube. Es duro porque para cambiar necesitas sentarte contigo mismo y... Claro. Y ser sincero contigo y parar de hacerte víctima y hacer a otros victimarios. Claro. Hay un filósofo que dice que uno nunca se encuentra con la misma persona dos veces. Exacto. O sea, ahora tú y yo, mañana nos vemos y tú eres otra persona y yo soy otro. Exacto. Y lo que pasa es que a veces uno va por la vida, o durante mucho tiempo yo creo que uno va inconsciente de que es así. Ajá. Porque uno prefiere sentirse en zona de seguridad. Mm. De que aquí estoy seguro y no necesito nada más. Y claro. Sí, sí, necesita. ¿Seguridad? Hola. Sí. ¡Ay, el agua! Eso es seguro. Tú eres todo. Ya me has entrado ya de tres formas diferentes. Yo soy guardaespaldas de ella. Es que estaba con el agua porque, mira, hoy me inyecté la vez. Mira, se inyectó la boca hoy. Vamos me inyecté a poner... las bembas. Para hidratar. Y entonces me puse un suero que es para todo el sistema inmune y eso. Sí. Y me da tremenda sed. ¿Pueden hacer un close-up a Sahari para que vean? Ay, pero ¿por qué me van a hacer un close-up en la bemba? Está todo hinchada. Y mira, tengo un pinchazo aquí que está morado. Ay, por... No, aleja a los hijos del alcohol, no me hagas esto, close-up. Sahari. Yo te traigo otro pomito de agua ahorita, otro día. O café, Adri, da café, por favor. Por favor. Oye, cuando te haces esto, ¿te es incómodo por un tiempo o tienes que adaptar? Es que me lo hice hoy. Ah, ¿hoy mismo? Sí, claro, porque la doctora no podía otro día y dije, bueno, pues hoy mismo y voy así. ¿Cada qué tiempo te lo haces? No, hacía como 3 años que no me lo hacía, pero el problema es que como yo pierdo peso por lo del problema de la hipófisis y no tengo masa muscular, ya tengo 40 años, entonces ahora como pierdo peso, se va a tomar abajo y mi niño, súbete. Por eso ponerme una rondana. Sí. Pero no, pero bien, bien, me siento bien. En realidad me lo hago porque me gusta. Ya. En otro momento de mi vida me hice la boca porque quería verme como yo pensaba que la gente me iba a ver bonita. Okay. Y estaba en candela. Y un día dije, ¡ay, qué boca más fea! Y fui y me la quité. ¿Pero qué cosa hacerse la boca? ¿Los labios? Los labios te pones, bueno, cuando lo haces correctamente te pones muchas cosas, pero si lo haces correctamente te pones una sustancia que se llama ácido hialurónico, okay. Que es una cosa que está en la parte blanca de los ojos córnea. De los gallos. Ah, de los gallos. Yes. Se saca de ahí y de la cresta. Oh. Y entonces es un ácido muy parecido al tejido adiposo que tenemos en el cuerpo. Okay. Entonces se puede mezclar con el tejido adiposo y tu cuerpo lo va absorbiendo con el tiempo. Ah, qué bonito eso. Tienes que retocarlo o dejar de hacerlo y punto. Y si te lo quieres quitar, hay también un químico que lo pones y al momento pues se te va. Ah, qué bonito eso. Uh-huh. ¿Y la relación con los gallos, eso cuando te pones eso de la gallina? ¿Eso de los gallos o la gallina? Esto es de los gallos. Las gallinas no tienen cresta, ¿no? Los gallos. Es de los gallos, de los gallos. Ahí ni eso no. Bueno, yo no como carne ni nada de eso, pero mira, te voy a decir, hay una pila de gente que se lo pone y por yo no ponerme, no van a dejar de quitárselo a los gallos de la cresta. Claro. Entonces lo siento por la cresta. Claro. Yo quiero a todos los animales y recuerdo. Sí, sí. Y me encantan los perros y me encantan los animales y todo eso, pero... Pero él es una de esas personas que son muy demasiado, o sea, respetuosa al nivel de que no comer carne, ¿eso sí? No, yo no como carne porque no me gusta. Ah, ya.
No, no es que nunca he comido, el puerco no me gusta, el pollo me cansó en Cuba. Okay. El muslo de pavo le cogí asco en Cuba también. Sí. Como que no como el cosas muslo en salsa. ¿De pavo le cogiste asco? Sí, en porque en Cuba yo recuerdo que yo estuve como 5 años que yo comía pavo en salsa. ¿Sí? Pavo desmenuzado. Unos muslos de pavo que vendían en la tienda en el Forza, mi vida. Ay, un muslo de pavo costaba $7 y pico, ¿qué te pasa? Era un muslo así. Pavo todos los días. Y el pavo ese estaba duro y prieto, que yo te digo a ti que ese pavo era. Pavo duro y prieto. ¡Puaf! Eso fue el primer sanguíneo en Estados Unidos. Ya. Un pavo que nos daban nosotros allá. Qué locura, Sahari, de tu vida. Yo no sabía esas cosas. Sí, vendían mucho muslo de pavo. Y yo comí una cantidad de muslo de pavo. Y te asqueaste. Y los huesos son así flaquitos. Qué asco. Oye, tú, mira eso. Más nunca yo he comido. La clase de pavo aquí tú me has dado ahora mismo aquí. Sí, de verdad. Oye, ve acá, ¿se puede decir que este ha sido el año tuyo? No, has tenido. El año que viene voy a decir lo mismo. Vas a decir lo mismo. Claro, este ha sido un año bueno. Y yo me siento súper contenta. Estuve con los Pichis en el teatro. Un éxito, da un aplauso para los Pichis. De verdad que sí. Que ayer terminaron la última función el sábado. El sábado. Que Adri también estuvo. El sábado tuvimos la última función, la número 31, sold out. Y además de eso tuve una experiencia como de esas que yo decía, porque yo digo que nosotros siempre, cuando somos muy niños o muy jóvenes, ajá, podemos ver mucho de lo que nos va a pasar en la vida. Sí. Y muchas cosas que a uno le pasa de adulto, uno dice, ay, pensá que cuando yo era niño yo decía esto. ¿Mm? Pero es que tú lo decías con un nivel de seguridad de que lo ibas a vivir, claro, que lo vives. Lo que pasa es que por el camino te van diciendo que esas cosas no pueden ser. Claro. Y tú te vas dejando de poner metas y sueños. Uh-huh. Y hay un momento que tú estás adulto y tú dices, bueno, ¿y ahora para dónde es? Porque ya dejaste de soñar. Y tú dices, coño, y ni me acuerdo por qué fue que empezamos a hablar de esto. Ah, entonces, yo siempre había pensado que todo lo que yo viví cuando estudiaba en la escuela de arte, sí, todo eso de el método de las acciones físicas, ajá, Stanislavski, camina para aquí, camina para allá, silencio orgánico, el sí, el fe y sentido de la verdad. Yo decía, bueno, todo esto está muy bien. Pero yo todo esto lo sé. ¿Para qué sirve? No, yo todo esto lo sé. Ah, ya. Cuando yo me leo una escena, si yo soy buena actriz, a mí me dirige un director y me dice más para aquí o más para allá. Pero si yo leo una escena de una persona que está profundamente triste y yo tengo talento para actuar, yo me puedo sentir un poco afín con ese sentimiento y experimentarlo desde mi yo. Claro. No hay que meterse todos esos dramas y entonces te dicen que el teatro tiene que ser en silencio y que hay que entrenar y que la gente aficionada es aficionada y que la gente de la televisión es de la televisión y todo eso. Y yo decía, todo esto es una mentira. Ah. Esto es una mierda. De hecho, mi año de la ENA, yo fui la vergüenza, porque yo salí de la ENA para la televisión y la gente decía, ¡atrás! Ah. ¡Satanás! Porque hay que hacer teatro. Cuando yo me vi en el Museo de Arte Colonial por 160 pesos al mes, yo dije, no, yo no puedo con esto, mi amor. Me fui para un casting de extra en la televisión y mira, cogí un personaje. ¡Qué bueno! De tiro. Pero aquí tuve eso. ¿Pero a qué viene todo esto? ¿Porque trabajaste con personas? Porque hicimos este proyecto. Que no están en esa cosa de... Que no se trabajó con miedo. Hice teatro por primera vez. Yo siempre dije que era una actriz de función porque le tengo mucho miedo a los ensayos. Okay. Yo soy una persona que cuando iba a los ensayos me ponía nerviosa y no me salen las cosas. Claro. Me salen el día de la función. Ajá. Soy así de siempre. Okay. Hasta ahora. Ahora nosotros llegamos ahí relajadamente y empezamos a montar las escenas de este y del otro y cuando me tocó a mí ya estaba todo tan... Y había una libertad. Sí. Y un poco temor a equivocarnos. Claro. Y a experimentar cosas que a lo mejor delante de un director de esos que va diciéndote que ha experimentado, tú te sientes con pena de proponerlo porque dices, pensará que soy una estúpida. Y la estúpida eres tú que te lo callaste. Claro. Pero ahí sí tuve la oportunidad de experimentarlo. Esta gente nunca había estado en un escenario. La obra la escribió Alejandro. Es cierto. O sea, la concibió él. Y cuando yo me la leí, cuando la leímos todos en la lectura, que fue la primera vez que yo la leí, cuando terminamos de leerla, yo le dije a ellos, ojalá ustedes sepan lo que vamos a hacer, porque no se lo imaginan. Y yo estoy segura, y yo le dije a Ale, yo sé que tú no te imaginaste que esto iba a ser así. Y yo me sentí tan bien, porque siento que dentro del mundo de nosotros, o en el mundo en general, hablo de este porque es el en que vivo, hay una competitividad que la competitividad es buena. Claro. Porque yo reconozco que ellos son una excelente banda y si yo tengo una banda, yo reconozco que son excelentes y a partir de ellos, exacto, me baso en cero como ellos o mejor a donde vaya. Correcto. Pero les reconozco, no es que yo quiera pisotearlos. Claro. Y estamos viviendo un momento donde cuando la gente decide despegar y alzar el vuelo, los demás empiezan como a decir, mira este, a tratar de que tú te sientas menos para que no te atrevas, porque quizás ellos saben más que tú lo que tú eres.
Qué bien. Y entonces ahí tiene miedo. Está. Ojalá que se atreva toda la gente de Miami que tenga ganas de hacer el proyecto que sea, sí, por loco que te parezca, por el más grande del mundo que una vez te lo leyó y te dijo que era una porquería, hacerlo. Qué bien. Lo peor que podemos hacer es no hacer. Hay qué bonito que hacerlo. Eso que acabas de decir, y qué maduro eso, y me alegro que tú lo digas también. Es cierto, quizás pase con nosotros, específicamente los cubanos. Que puede ser que con otras nacionalidades también, pero yo creo que nos falta un poco la cultura de respetar la competencia y no destruir. Porque ahí, fíjate, hay una anécdota interesante. Es que no somos envidiosos, ¿entiendes? No sé otras culturas. Pero yo he sentido, sí, yo te estoy diciendo que somos envidiosos porque yo he sentido envidia. Y te puedo decir que sé cómo se comporta un envidioso, porque lo he sentido, no te voy a decir aquí que no. Y te digo que es el peor de los sentimientos que se puede experimentar. Te digo que he sentido envidia porque yo decía, yo nunca en mi vida he sentido envidia. Sí, sí la he sentido. Y la dejé de sentir en el momento en que reconocí que la sentía. Porque yo digo siempre que los sentimientos son como el coco. Tú le tienes miedo al coco hasta que tú descubres que el coco no existe. Claro. Pero ya tú descubriste al coco. Cuando tú te descubres un sentimiento, no te viene más. Claro. Porque lo reconoces y no te estás engañando. Entonces un día yo dije, ¿qué estamos envidiosos? Sí. La envidia es un sentimiento que te hace sentir incapaz de lograr lo que logra otra persona y tú lo que quieres es que la persona lo pierda para que esté tan jodido como tú. O sea, no es competitividad. Claro. Porque la competitividad es reconocer tu talento, claro, y que yo puedo ser igual o mejor que tú. Exacto. ¿Te han herido o te has sentido herida alguien que ha sentido envidia hacia ti? Yo no creo que nadie sienta envidia hacia mí, chico. ¿Tú no crees? No, o sea, yo pensé que habías acabado de decir ahora mismo que habías sentido que sí. Yo sí he sentido envidia. ¿Has sentido envidia hacia otra persona? Ah, sí, claro. Pero no, nunca yo he sido una persona que piensa, esta gente me tiene envidia. Porque siempre la gente que habla así, sí, me ha parecido que los envidiosos eran ellos. Y en ese momento yo decía que yo no era envidiosa, pero yo reconozco ahora que sí, que en algún momento yo he tenido envidia, por supuesto, claro. Pero una envidia profesional, una envidia sana, ¿no? No, no profesional. No, era envidia de verdad. He sentido envidia de, por ejemplo, yo no crecí en una familia de cómo socialmente uno está adaptado. Y quizás en algún momento yo sentí envidia de que la gente tuviera una familia. Ah, entiendo. ¿Entiendes? Que uno dice, es una envidia sana, no la es. Porque yo sentía ese sentir porque sabía que eso yo no lo iba a poder experimentar. Porque yo puedo formar una familia a partir de mí y ahí viene la competitividad. Claro. O hacer mi propia familia conmigo misma. Sí. Pero yo no puedo tener la familia que estoy viendo porque yo no voy a tener esa relación con mi mamá, no la voy a tener con mi papá. O sea, es imposible. Y ahí es donde viene la envidia. Yo sé que estoy sintiendo por algo que alguien tiene que yo no voy a experimentar en esta vida. Claro. ¿Tú te sientes que ya con la edad que tienes también hay una parte, todavía te queda, tienes una deuda todavía o te falta algo por hacer que es precisamente relacionado con la familia? ¿Te falta crear esa familia ya con 40 años? No. Yo acabo de hacer un recorrido por todo eso que yo he vivido y yo dije, yo tengo que acabar de sanar y de entender que mi familia construyó la familia que quiso tener. Y yo soy producto de eso, pero no soy eso. Y eso sí puede que haya marcado cosas en mi vida, pero ya me di cuenta. Ajá. Y entiendo que quizás por eso no han salido las cosas como yo he querido. Las cosas siempre salen como yo quiero, pero yo no las podía ver como eran. Porque estaba en una visión equivocada. La culpa no es mía ni es de ellos. Sí. Esa fue la relación que ellos decidieron tener y punto. Hay gente que se lleva mejor y gente que se lleva peor. Sí. Yo tengo mi familia conmigo. Precisamente por venir de una familia que no es muy unida. Okay. Uno desarrolla la necesidad de tener amigos y familiares. Y uno se siente mal cuando está solo y uno cree que estar solo es señal de que uno es malo o de que uno no tiene empatía por la gente. Y no es así. Primero tú tienes que aprender a estar contigo mismo. Porque cuando nace un bebé, no sabe ni quién es la mamá, ni quién es el papá, ni quién es nadie. No quiere a nadie. Claro. Y es un bebé y todo el mundo lo quiere. Y de ahí aprende. Un ser humano en potencia, pero no es nadie todavía. Exactamente. Claro. Okay. Y entonces yo siento que yo me estoy aprendiendo a llevar muy bien conmigo. Qué bien. Y va a ser el mejor camino para empezar a llevarme espectacularmente bien hasta con el que no quiera llevarse bien conmigo. Qué maravilloso. Ve acá, y cómo tú, a ver, ahora yo conversando contigo, te conozco, nos conocemos, pero veo que tú, además de la profundidad que tienes siempre a la hora de hablar, por eso me gusta conversar contigo, porque tú eres una persona muy madura, pero además intelectualmente bien, tienes conceptos muy bien estipulados. Mis trastazos que me han costado, dame pa. Pero ahora, ¿cómo canalizas
utilizas todo eso en la comedia, que es lo que haces, ¿no? Yo creo que cuando, mira, los seres humanos somos todos. Sí. Uno, yo soy así ahora, yo soy así ahora, porque en otro momento yo no era ni pensaba así, ni mucho menos, pero bueno, esta soy yo que... Pero yo tengo otro yo, como todo el mundo, y esa es la comedia. Cuando estudias metafísica, aprendes que muchas, muchas, muchas cosas que tienes, que sabes que tienes que pulir, las puedes arreglar mediante el humor. Okay. Porque en el humor se reconocen verdades y uno dice verdades. Y yo te digo, yo hago un humor crudo, okay. Muy crudo, ¿sí? Y jamás... Nunca nadie se ha puesto bravo. Mm. Nunca en un espectáculo que yo he estado se ha formado un problema. Eso es algo que nunca ha ocurrido. Nunca una mujer se ha puesto brava. Yo hago show de cabaret y a mí las mujeres me llaman para sus mesas, okay, para que baile con su marido y ellas me dan dinero. Yo digo, así será esta porquería que andas hasta pagando para que uno venga para arriba de eso. Y entonces, porque yo empiezo el show y yo digo, esta noche yo le voy a decir a su marido todo lo que ustedes están locos por decir en la casa. Y no se atreven. Y a ella se ponen contentas. ¿Y que, porque a qué todos tú queremos llamas, decir lo mismo? ¿A qué tú llamas humor crudo? A que yo digo malas palabras, que okay, a que yo, si eres gordo, te digo gordo. Okay. Porque vivimos en una sociedad donde gordo, ¡ay, me ha dicho gordo! Bueno, es que eres gordo. Y yo soy flaca. Bembona, bueno, tengo la bemba así. ¡Bemba inyectada! Y tú, bueno, si me dicen bemba inyectada, pues está bien. Claro. Pero yo estoy tan contenta de tenerla inyectada que no me importa que tú me digas nada de eso. O sea, la gente va a tu espectáculo a desinhibirse un poco y a decir, bueno, aquí vamos a hablar. Yo creo que yo la paso tan bien cuando hago cabaret que por eso pienso que la gente va y se divierte. Claro. Y yo lo hago desde el respeto. Yo actúo siempre en cabaret porque yo soy fan de Selena. Okay. Y yo siempre hago mi show de cabaret en pantalones, pero siempre lo hago en bustier, en ajustador. En ajustador. En ajustador y me pongo algo por arriba, pero al final me lo quito. Ah, ok. Y yo tengo una cosa que yo hago en cabaret. ¿Para que la gente se quede hasta el final? Sí. No, 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 porque... Pero te digo algo, yo nunca he desarrollado, nunca he sentido que la gente se queda por eso. Ah, ok. Porque si no, yo me buscara de enemiga a la mujer. Claro. Y tener de enemiga en el público a la mujer es... Te jodiste, claro. ¿Me entiendes? Y no se ponen bravas. Incluso hay un momento de show que yo me subo aquí, pongo los pies aquí en el cuello de alguien y me tiro para abajo y hago abdominales para arriba. Y las mujeres empiezan, ven para mi mesa, porque se lo vas a mi marido. Pero es de la amistad. Y yo creo que yo lo hago con respeto. Sí, sí, sí. O sea, no lo hago con malicia. Tú adoptas a mi marido, pero con respeto. Siempre hay un enfermo mental. No, no, no. A ver, yo no lo estoy... tocando ni le estoy nada. Estamos haciendo un acto que la gente lo puede ver mal y mira qué divertido lo estamos haciendo. Claro, claro, claro. En este momento. Y no pasa nada. Interesante. Porque si la gente no sintiera que es desde el respeto y para la diversión, claro, pues no lo disfrutaran, se acabará ahí mismo. Claro, claro. Y yo creo que no. Saja, este año, como yo te dije, han pasado muchas cosas en tu vida. Se me durmió este pie. ¿Cuál, cuál? Ese, despiértalo, porque si no, por la noche después no quiere dormir. Se pasa niño, ponte despertador. O sea, mi mujer, los pies se le duermen a veces también, y yo le digo, despiértalo, porque después por la noche me tira patada y eso. Después se pasa toda la noche despierto, claro, se pasaron el día entero. Solo 40 tacos ya. No estoy viendo, Paco. Óyeme, este año, si te hago un resumen y te pregunto, enero, ¿cómo te fue? ¿Lo tienes así? Sí, sí, sí. A ver, enero, que... ¿cómo fue enero? Tremenda locura. Tremenda locura. Ay, sí. ¿Febrero? Más. Más locura todavía. Uy, Dios mío. ¿Pero marzo? Triste. ¿Triste marzo? ¿Qué pasó en marzo? En marzo fue triste. No te acuerdas ni por qué, pero fue triste. Sí, sí, sí. Se me ¿abril? Por qué, pero no quiero decirlo. Ah, bueno, está bien. ¿Abril? Abril. Pasó la tristeza. No, en abril estaba encabronada. Ah, ya, encabronada. Sí. O sea, de tristeza pasaste encabronamiento. Siempre pasa. Porque te das cuenta que estás triste por el estúpido. Claro, claro, claro. ¿Mayo? Tremendo encabronamiento. Y me decepcioné, sí. ¿Te decepcionaste mayo, de alguien? Mayo, abril y mayo fueron meses duros. Duros. Uh-huh. ¿Junio? Recuperándome. Ok. ¿Julio? Mi cumpleaños. ¿Qué día? Primero. Primero de julio. Oh, qué interesante. Ah, ¿te acuerdas que vine a promocionar sí, el que, show? Sí, que sí, el show que era tu cumpleaños, sí. ¿Agosto? Espectacular. Sí. Sí. Ahí empezó la obra. Ahí empezó... Agosto fue como que empezó mi transición. Ok. Empecé a entender unas cuantas cosas. Ah, ok. Pero bueno, ya me empecé a... Y empecé a ensayar la Memorias de la Sierra. Memorias de la Sierra empezó. Y eso fue... ¿Tenía el personaje de Celia? ¿Celia Sánchez? No, yo soy Vilma Spín. Vilma Spín, ¿verdad que sí, Celia? ¿Verdad que sí? Vilma. Con un bigotón y todo que me tiro. Sí, sí, ¿verdad que Vilma Spín? Ah, bueno, ¿te lo viste? Sí, claro, yo fui, claro. Sí. Muy maravilloso, sí, sí. Me divertí mucho. ¿Agosto, septiembre? Estrenamos La Sierra. ¿Verdad y que eso fue, yo digo que a mí me ha salvado de todos los momentos duros de mi vida el arte.
Sí. El peor momento que yo estaba pasando, yo creo que mi vida va así temprano, que estaba inconforme. Ajá. Fue cuando me fui para la ENA. Ok. Y así. ¿A La Habana? ¿De dónde tú eras? Para la ENA, para la ENA. Cuando me fui a estudiar a la ENA, yo era de La Habana. Ah, ya. Tú fuiste Vivía a la ENA. En El Vedado, ya. Pero me bequé. Claro. Y eso me... ¿Te traumatizó? No, me cambió la vida. Me cambió la vida loco. Para bien. Sí. Sí, claro, estaba loca por irme. Estabas loca por encontrar un poquito de libertad. Ay, ahí. Imagínate, yo siempre estaba enferma. Y en mi casa todas las ventanas cerradas y yo no podía hablar con nadie ni ir a ningún lugar. La Virgen, yo quería. Y el albergue de la ENA te abrió la. Yo quería ser monja y tenía el pelo por abajo de las nalgas, pesaba 90 libras y todo, las cejas juntas. Me decían cejas. ¿Pero qué monja más bonita? Una monja. Ay, por la Virgen. Ya empecé en la ENA. Y ya me bañaba con el baño tupido, me tomaba el agua de la pila. Un día sacaron un perro muerto de la cisterna de la ENA. Oye, pero acá, ¿qué parte? Y ya me acostaba, me lavaba la cabeza y me acostaba con el pelo mojado. Y a mí más nunca me dio alergia, no me dio nada. Yo era alérgica en mi casa. ¿Eso fue una cura ahí? No, era que a lo mejor yo vivía en un ambiente que estaba un poco tensa y me relajé. ¿Eso fue a septiembre fue la... ¿Octubre? ¿Octubre? El tour fue un mes de para atrás y para adelante. ¿Para atrás y para adelante? Sí. Si lo defines. Ok. ¿Noviembre? ¿Mes pasado? Noviembre fue un mes muy bueno. Sí. Yo creo que ha sido el mejor mes que tuve en el año. Porque empecé a despertarme de algunas cosas. Ok. ¿Y ahora este mes? Por todo lo alto. Por todo lo alto. Claro. Vas a coger vacaciones. Estoy de vacaciones. Yo siempre he estado de vacaciones. Siempre. ¿Tú crees que cuando uno trabaja haciendo lo que le gusta, uno está trabajando? No trabaja. Yo siempre estoy de vacaciones. Bonito. Me fui, estuve ahora de vacaciones en Noruega. Tremendo frío. ¿Ah, sí? Noruega. ¡Fuaf! Sí. ¿Y qué tal los noruegos allá? ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Con gente fría igual, así? No sé, no toqué a ninguno. Ah, no. Mira, vamos a hacer una brevísima pausa comercial aquí. Ahora vamos quedando aquí en diciembre. Cuando regresemos, quiero hacerte un reto, porque tú eres una gente con mucha chispa. Y quiero que me haga, me dijo que te preguntara por un chiste muy especial que tú tienes. No sé cuál es, pero bueno. Ay, ¿cuál será? Seguro ¿cuál será? Uno de malas palabras. Una breve pausa y regresamos aquí con la gran Sahari con nosotros. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso... quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno,
bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, ¡hagamos la libertad dental de nuevo! Seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Estamos disfrutando, gracias May, gracias, gracias. Y estamos de regreso aquí disfrutando de este gran programa con esta gran actriz, esta gran comediante. Gran mujer también, porque tiene una madurez tremendo y tremenda y a mí me encanta conversar con ella. Gracias a toda la gente que está poniendo los comentarios bonitos ahí en YouTube. Los estoy leyendo. Claro, sí, los leemos siempre. Oye, ¿cuál es el cuento de la rea, por Dios? Sí, ¿cuál es el cuento de la rea? No sé, es el que me tiene nervioso. Dice que tú haces un cuento muy bueno, que yo no sé qué cuento es. Es que imagínate tú. ¿Cuál es el cuento más no que tú disfrutas más? No lo puedes hacer aquí. No lo puedes hacer. No, el que más disfrutas no lo puedes hacer. No, estás loco, muchachos. Y el que disfruta la gente tampoco, que es ese. Bueno, yo hago un cuento que es de tres mujeres, la emancipación de la mujer, que yo no me acuerdo, yo no lo hice la otra vez que fue tu programa. No. Ah, bueno. Hacen un encuentro internacional en Cuba sobre la emancipación de la mujer. Ok. Y entonces están en el Palacio de las Convenciones y la presidenta, por supuesto, era una cubana, y dice, bueno, vamos a hablar hoy sobre la emancipación de la mujer alrededor del mundo. Y vamos a empezar con la experiencia de las mujeres de España, y para eso ha venido Rosa. Y sale Rosa y dice, hola, soy de España, y un día he llegado a casa y le dice a mi marido, tío, tienes que fregar la loza, tienes que cuidar al crío porque tengo que salir a trabajar para ser una mujer emancipada. Dice, el primer día no vi nada. El segundo día tampoco. Más el tercer día, mi marido ha fregado la loza, ha cuidado al crío. Yo salgo a trabajar y soy una mujer emancipada. Todo el mundo, ¡bravo! ¡Se va a España, Daniela! Viene Daniela y dice, yo soy brasileira. Me he un día llegado a mi marido y le he dicho, mañana tiene que cuidar a mi niño, tiene que fregar la loza, porque yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que ser una mujer emancipada. El primer día no vi nada. El segundo día tampoco. El tercer día, mi marido ha cuidado a mi niño, ha fregado la loza, yo salgo a trabajar, yo soy una mujer emancipada. Todo el mundo, ¡bravo! Dice la presidenta, ¡ahora, ahora vieja! ¡María Riviera! Y sale María y dice, ¡qué hola! No, así es al cuarto, yo vi un solar en la hora vieja y le dije a Prieto, oye, ponte para lo tuyo. Mañana, cuando pongas el agua, por la mañana fría lo de la comida. Y vas a la escuela a las 4:20 y recoges al chama, porque vengo de una reunión plenipotenciaria. Y tengo que salir para la calle, porque tengo que ser una mujer comer a la palabra. ¡Ah, emancipada! El primer día no vi nada. Y el segundo día tampoco. Como a los 15 días fue que empecé a ver algo que se me bajó la hinchazón de los ojos. Dicen que ese cuento yo no lo podía hacer porque es un cuento que habla, se ríe del maltrato a la mujer, pero es verdad, ¿eh? Sí. En Cuba tú le decías a tu marido que ibas a ir para la calle para emanciparte. Sí, eso estaba permitido. Te iban a partir el ojo. Sí. Seguramente que ahora también. Ya, yo he enterado gente que dice que van a Cuba, ¿cómo se llama? Aquí se puede decir más palabras. Aquí, pero bajito, que no se oiga. Ah, no, pero es que así no puedo, porque yo tengo un cuento de Perkins, que es el cuento que le gusta a todo el mundo. ¿De qué? De Perkins. No sé qué es eso. Perkins es el nombre de un mayordomo en el cuento. Ah, ya. Y entonces todo el cuento es eso, ¿eh? Ya, pero es fuerte. Sí, porque tiene una palabra. Porque había un cuento, mira, hay una confusión tremenda. Aparejé, hacía cuentos de pero es que estos cuentos son dos. Mira, son tres duquesas. Sí, a ver. Y se ponen a conversar un día desayunando y se había una mudado. Una advertencia solamente. Se había mudado un conde. Ajá. Yo me voy a tapar la balita y todo el mundo se va a saber la palabra. Porque ya ¿Tres duquesas? Tenía un conde vecino que se había mudado. Ya, y las tres duquesas estaban desayunando y dice la duquesa a la otra, ¡ay, qué aburrimiento! ¿Por qué no invitamos al conde nuevo ese? A ver si... Dice, bueno, sí. Llaman al conde por teléfono. ¡Ay, venga a desayunar el conde, papá! Las tres duquesas están sentadas y dice, ¡ay, vamos a jugar a... Ah, cuando llega el conde, dice la duquesa, ¡Perkins! Que es el mayordomo. Ok. Dale, quítale el sobre todo al conde para que se siente el conde. Dice, yo vamos a jugar a la adivinanza. Y dice, sí, y empiezan ustedes, las damas primero. Y dice, vamos a hacer la adivinanza de la yegua negra. Ok. Y dice, mientras no la tocas, está tranquila. Ok. Y cuando la tocas, se altera. Ok. Y Peggy se queda así, el conde se queda así y dice... ¡Ay! ¿Cómo vas a decir eso? Perkins, dale sobre todo al conde
que se marcha y se lo muere. No, petón, petón. Petón, yo no quería decir esa palabra, pero bueno, es que ustedes hacen. Vaya. Dice, bueno, vamos a hacer la otra. Pero fíjese, no puede estar en eso. Vamos a hacer la adivinanza de lo que tenemos. Aquí, mira, lo tenemos en la mano para que lo vea. El abanico. Para que sepa. La mujer hace ra. Mientras más grande, mejor. Y a la mujer le encanta tenerla en la mano. Y pues se queda así. Dice Perkins, dale sobre todo al conde que se marcha. Y a Perkins, por favor, mire la última, que si ustedes me dicen que es eso, yo no voy a decir que es eso. Hágame la última, se lo prometo, está bien. Dice, ya ahora para más evidente todavía, lo que estamos desayunando, galleta con leche. Así, dice la mujer, entra dura y desafiante. Sale desbaratada y en el leche. Dice, conde Perkins, dame el sobre todo, mira lo que joder. Eso es una guía. Olvídate de eso. No. ¿Qué? Ya. Tremendo, tremendo, tremendo. Buenísimo, buenísimo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dame sobre todo que me voy. Esto no aguanto más. Mira. Por eso te digo el cuento de Perkins. Claro. Y en Orlando hay un restaurante que se llama Perkins. ¿En serio? Y es una compañía grandísima. ¿Te han contratado ahí? No, pero me he tirado fotos así. Así. Y cada vez que lo posteo, todos mis amigos que saben. Ya saben, ya cuento. El otro día fui a Noruega y me encuentro en Noruega un cubano que me dice: mentira, tú actuaste en la graduación de mi academia. El primer lugar que yo tuve que fue en Perkins. No, o sea, no me dijo Perkins, pero se acordó. Fue la primera vez que yo hice cabaret. ¿Cuántos crean trauma también? Yo tenía 18 años y fue en la Tropical. Okay. Y fue en la graduación de una escuela de cadete. ¿En la Tropical de aquí de Miami? No, en la Tropical de allá. Yo tenía 18 años. ¿Cómo que en la Tropical aquí? No, yo tenía 18 años. Ah, ya. Y en Noruega me encuentro y me dice, yo te vi a ti actuar en aquel. Y digo, mira para allá. Oh, wow. ¿Y en Noruega te lo encontraste? Sí. ¿Y él vive en Noruega o está? Sí, vive en Noruega. Eso tú, qué coincidencia, ¿no? A Noruega, que el mundo es chiquito. Ahí son las señales que uno dice, nada, es por gusto. Así mismo. ¿Te casarías con un noruego tú? No sé, pero yo no vi a esa gente, yo no creo. Ahí todo. ¿Cómo son? ¿Son altos o bonitos? Sí, son altos, pero no sé si son bonitos porque están tan tapados que tú no los ves. Tienen mucho. Y aparte, ¿sabes que son rubios y de ojos claros? ¿No te gustan los rubios? No. Claro. ¿Tú tienes una preferencia? Sí. Sí. Claro, todos la tenemos. ¿Como Perkins o como es la igual? ¿Se podemos saber o no? ¿Eh? ¿La podemos saber? Sí, claro. ¿Cómo te? Cámara para Sahari, porque ella va a decir cómo le gustan. No sé, me gustan los hombres que sean trigueños mulatos. ¿Trigueños mulatos? Sí, sí. Ok. Sí. O sea, esta gente aquí en el estudio, muy poco tienen opciones contigo. No, yo no soy una mujer que voy por ahí fijándome. Y se te aparece, o sea, un rubio. Es que no sé, yo nunca voy mirando, este me gusta, que me gusta, o no sé. Puedo saber que un hombre o una mujer también es bien parecido. Puedo saber que este hombre está bueno, esta jeva está buena. Sí. Y no me gustan las mujeres, en serio. Claro. Pero lo puedo. Yo tengo un marido y si veo una mujer que está buenísima, yo viro la cara para que la mire, porque yo. Sí, yo no soy monga. Pero claro, la mayoría de las mujeres hacen lo. Mira, la mayoría de las mujeres. Sí. Viene una mujer que está buena y tu mujer, ¿qué tú miras? Y tú ni has mirado. ¿Y por qué tú sabes que tu marido va a mirar? Porque sabes que la mujer está bonita. Mi mujer me acaba de mandar un mensaje que quiere ir a verte en el cabaret. Ah, claro. Ahora soy yo el que la voy a llevar. No, pero es verdad. No sabía. Pero no. A mí me gustan los hombres, bueno, como que era mi ex. Como mi ex. Sí. Que era Aldo. Aldo. Es, no, está vivo. No, como era tu ex. Es tu ex, ¿verdad que sí? Era tu. Era mi pareja. Se acabó eso ya, se acabó. No hay marcha atrás. No sé. Uno nunca sabe nada. Tal vez el año que viene vienen noticias interesantes. ¿Terminaron bien tú y Aldo? Siempre, yo nunca termino mal con nadie. Claro que no. Yo no engaño ni le robo a nadie. Ok. No creo que tenga que terminar mal con nadie. Claro. Si no hago eso. Qué bonito. Ok. Bueno, y me llevo bien. Y he tenido relaciones que me han engañado, pero entiendo que es normal también. Claro. Me duele más que me roben. Claro. Pero engañar. ¿Te han robado? ¿Una pareja te ha robado? No. Ay. No. A mí una novia me robé una vez un disco de Ricardo Arjona. Nunca más. Contigo. ¿Has tenido que robar un disco de eso? Ella me robó a mí un disco de Ricardo Arjona. ¿Tú tenías un disco de Ricardo Arjona? Sí. Te lo mereces, que te lo roben. Pues, ¿sabes? Mira, vamos a. Te hizo un favor esa
mujer, tenías que haberte casado con ella. Eso sí sabía lo que estaba haciendo. A ver, vamos a jugar aquí un juego también que inventó nuestro amigo aquí, Ramoncito, la producción, rapidito. Fíjate, esto como las habilidades tuyas, me están diciendo aquí incluso esas áreas demasiado rápidas, Tony. A ver si es así. Es muy, muy sencillo, sencillo juego. La banda también puede participar si quieres. Ay, dale. Yo te digo un nombre, por ejemplo, te voy a poner el primero y tú sigues por ahí, ¿no? Roxana tiene el pelo negro y Paulina rubio. Paulina rubio. ¿Lo entendiste? Ah, ya entendí. No, pero no me iba a venir a la mente nunca Paulina, Rubio. ¿Qué te iba a venir? Ay, no sé, pero yo no. Ando el andiano. No, pero Paulina el Rubio mulato, no me acuerdo. En noruego. Me acuerdo de comercial. Hola, soy Paulina Rubio, de Proactive Solution. Oye, yo lo veía en Cuba porque tenía antena. Hola, soy Paulina Rubio y si eres como yo, tu piel está muy lejos de ser perfecta y tu voz también, vieja. La mujer muerde y el hombre... chupa. El hombre araña, vea. Tú no entiendes, todavía no entiendes el huevo. Ah, es que tengo que terminar. Ay, niño, pero tú me vas a hacer eso hasta ahora. Dale, dale, hazlo. Pero hazlo, hazlo, hazlo. Ah, bueno. Vamos a ver. Pero iba a responder lo que me venga a la mente. Dice, el capitán Garfio come galletitas y Peter... pan. Dos para la mesa, cuatro. Es que no había entendido el juego. Yo claro, pensé que era terminarla la loquera, no, no que tuviera sentido. Dice que la señora se queja de los aros. Ah, ¿y el señor? De los anillos. Magalis es carpintera. ¿Y Carolina? ¿Carolina? La O. Esto es marca en marca. No te lo iba a adivinar nunca. No, de verdad. No sé nada de eso. La única marca que yo pensé es Chain. Carlos es mal educado. ¿Y Alberto? Otero. Alberto. Puyol. Alberto Puyol. No. Alberto militar. ¿Cómo es Carlos es mal educado? Alberto Cortés. A ver, a ver. Alberto, vamos a entender Alberto el juego. Cortés. Si Carlos es mal educado. Le hubiera puesto a Tony. Tony Cortés, ¿verdad que sí? Lo tengo más cerca, viejo. Pancho construye casas. ¿Y Enrique? Césped. Pancho. ¿Verdad que sí, Pancho? Césped. ¿Verdad que sí? Pero bueno, Enrique Iglesias, sí, eso sí me lo sabía, pero quiero joder. ¿Y Diego? Torre. ¿Y Tito? El bambino. No, Tito Puente, Tito Puente. Tito Puente. Mi mujer se queja del mortgage. ¿Y Oscar? De la renta. Ese lo conozco porque los perfumes lo venden en Rossi. Oscar de la renta. Dice, ayer María Obdulia cocinó. ¿Y Héctor? La voz. La voz. Coño, que me encanta esto, la voz. Me encanta esto, la voz. Willy Colón. Toda esa música me encanta. El Willy Colón fue una vez al 41, lo conocí. Al 41. ¿Al 41 lo conociste? Sí, lo conocí. Me dio tremenda... alegría conocerlo, porque sí. Él es mulato también. No, chico, pero no por eso. Ay, María. Pero ustedes, todos lo relacionan. Yo nunca conozco a una gente y digo, ay, bueno, no. Y aparte, Willy Colón puede ser mi abuelo. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Tú no ves el apellido Colón? Eso de conquistador. ¿Cuántos años era eso? Mira, Willy Colón es... nosotros tenemos claro, salsa, yo creo, gracias a ese tipo, ¿eh? Sí, nosotros, claro, los cubanos. Claro, por supuesto. Sí. Claro, yo creo que sí. Yo me acuerdo una de las canciones, Idilio, que es una de mis canciones favoritas, ¿se acuerdan? Uh-huh. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el incendio perdure siempre al llegar la noche. Yeah.
papá. Señores, nos vamos. La gran Sahari con nosotros. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como lo he disfrutado yo, por lo menos. Y esta belleza y esta gran actriz, gracias, y este gran talento que trae sorpresa para el año que viene, que no quiso revelar acá, por respeto a las personas que le han dado la gran oportunidad que viene el año que viene. Sí. Algo muy grande para ella y nosotros nos alegramos muchísimo. Gracias. ¿Puede ser aquí en Univista? Sí, claro, claro que sí. Puede ser que sea aquí en Univista también, así que ya saben. Gracias, gracias. Bueno, un beso, gracias.